Primero vamos a estar una semana en Australia y después vamos a ir a Nueva Zelanda. Primero vamos a Gold Coast, Sydney y llegamos para Rotorua y Auckland. Y cerramos en Auckland. Vamos a jugar dos partidos, los días jueves de la semana que viene y la otra, y ya el viernes de la otra nos volvemos. Bueno, creo que es algo impresionante y súper positivo para lo que venga del año, porque nada, para unir el grupo somos como 130 personas que vamos y con expectativas más que positivas. ¿Qué crees que tiene que cambiar la Plata Rugby para tener un gran año, teniendo en cuenta de que el año pasado no fue del todo bueno? Nada, me parece que es, son aires nuevos, como grupo, armarlo a partir de esta gira, que todo año empieza de nuevo, y lo que quedó el año pasado, jugadores, creo que La Plata tiene calidad suficiente para armar un buen equipo y pelear el campeonato, así que con eso no creo que la gira es un gran impulso para empezar el año y empezar a armar un tremendo grupo. ¿Vos en lo personal cómo estás físicamente y en el juego? Bien, la verdad que empecé entero y justo la segunda semana tuve una pequeña distensión, pero nada, ya esta semana de vuelta estoy para lo que sea. En su momento fui a Europa, que hicimos Inglaterra, España y Sudáfrica. La gira con el club creo que es lo más grande que hay. Es, más allá de lo deportivo, creo que al grupo, a lo que significa como club, hacer una gira de 130 personas, nada, me parece que es lo mejor que podemos hacer y es la mejor manera de empezar el año. Creo que cae en la mejor época del año para de arranque tener esto, para que sea un impulso para el grupo y para todo lo que venga durante el año. Gracias, Gonza, y lo mejor para esta gira. Bueno, gracias, Pepe.